tal, amigos? Bienvenidos a Miami TV Live. Espero de que hayan tenido un lindo día, linda tarde, linda noche, donde sea que estén. Estamos en vivo, en directo, aquí octubre 22. Espero de que también estén interesados en el tema de Los Ángeles, que hemos tenido muchas personas que están con nosotros hablando de reencarnación, hablando de vidas pasadas. Hoy en día tenemos una invitada muy especial y muy bonita, como la ven aquí al lado mío. Ángela Soler es angeóloga, así que creo que van a tener quizás algunas preguntas para ella y lo pueden hacer mediante el chat en miamitvlive.com, ¿ok? Hi everybody, today's going to be only Spanish, just letting you know, but we are going to talk about angels and everything that we get as a feedback, I'll make sure that when we have Jenny live, I'll let you know. Bueno, en inglés tengo que siempre decir que les avisaremos después en el próximo programa, todo lo que yo absorba de información se los diré. ¿Cómo estás, Ángela? Muy bien, muy feliz de estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes. Bueno, eres muy bonita, ¿eh? Las fotos no te dan justicia. Ahí tenemos una fotito de ella y la verdad que tiene unos ojos que te matan. Me imagino que eso te ayuda también mucho para cuando estás tratando con la gente, porque cuando uno ve una cara bonita es como que, ay, te sientes más en paz, ¿no? Bueno, sí, me han dicho algo al respecto. Igual. Los piropos. Y sí, pero siempre respondo lo mismo y digo, tiene mucho que ver tu belleza interior, la belleza interior que cultivas, y eso simplemente se transmite a través del rostro y de tu físico. Bueno, eres de Colombia, ¿de qué parte de Colombia? Bogotá. Bogotá, así que a la gente de Colombia, de Bogotá, aquí tienen a alguien representándolos, ¿eh? Bueno, cuéntame un poco, eres joven, mucha gente se está metiendo en el tema espiritual, pero tú ya estás en este tema de Los Ángeles hace 8 años. ¿Cómo surgió? ¿Un día te levantaste y escuchaste una voz o hiciste una meditación? Estoy súper intrigada. ¿Cómo sucedió? Bueno, siempre he sido una persona muy espiritual, como desde los 12 años más o menos. Yo ya tenía como conversaciones, yo sabía que estaba hablando como con Dios, con Jesús, y siempre sabía cuál era cuál. Okay. Pero yo soy actriz y estudié comunicación audiovisual y me desempeñé en eso. Y estaba trabajando en radio cuando un día me sentí como el llamado. Fue una cosa así. Primero conocí de Los Ángeles, me enamoré de Los Ángeles, empecé a estudiar un poco al respecto, pero yo trabajaba en una radio. Pero como estabas en la radio y mientras hacías el programa, ¿sentiste que alguien te estaba dando un mensaje o cómo fue el llamado? No, me voy de vacaciones y empiezo a sentir que soy muy feliz en la radio mientras estoy en la radio. Okay. Pero era como una especie de adicción, ¿sabes? Porque cuando ya no estoy en la radio empezaba a sentir como una especie de vacío y dije como, esto no es lo que quiero definitivamente. Tienes que hacer algo más. Sí, sí, sí. Y yo siempre había tenido como esa llamada espiritual, entonces en un momento, cuando me voy de vacaciones y regreso, renuncio. Y así nomás. Y me dicen, te volviste loca, claro. Porque había hecho muchas cosas por estar en ese lugar y en el estatus en el que estaba en esta radio y... Bueno, sin dudarlo, dije, me voy a quedar definitivamente con esta nueva vida, con este llamado, y ahí empecé en inicio, mientras te haces un nombre y demás, mientras la gente te conoce, es un poco duro, pero sentía que estaba en el momento correcto, en el lugar correcto, haciendo lo que yo había venido a hacer, por lo menos en esta vida. A cumplir la misión, que muchas personas desean hacer eso en la vida y no saben por dónde empezar. Así que eres una de las afortunadas, digamos, que estás haciendo lo que amas. Muy bien. De acuerdo, así es. Y ahí fue donde ya empecé primero a hacer guías angelicales, luego empecé a especializar en terapia para poder ayudar a la gente a resolver como esos desequilibrios y bueno, ya luego me fui encontrando con temas más complejos como sanación genética y esto, que es como entrar en el ADN de las personas y empezar a borrar. Como... No nos adelantemos tanto, que si no se me van a marear. Bueno, cuéntame, has hablado, me imagino, muchas veces con tu ángel guardián, ¿no? Constantemente. Todo el tiempo. ¿Y al principio cómo fue? ¿Era muy duro en lo que te decía? Porque dicen que los ángeles guardianes, pues cuando uno tiene primera comunicación son como que nos reclaman algunas cosas, ¿no? En el decir quizás, ¿me entiendes? ¿Por qué no escuchas más o por qué no sigues los mensajes que te damos? O no lo sé, depende de la vida de la persona también, por supuesto. Claro, pero fíjate que no es en sí tu ángel, sino eres tú mismo, porque claro. Estás viviendo como una nueva convivencia y dices como... Tantas veces que lo tuve ahí, ¿por qué no hago uso de eso? Porque los ángeles están como brincando ahí a tu ladito diciendo, hey, mira, quiero ayudarte. Y tú eres como quien no lo permite o no escuchas esa voz chiquitita que tú tienes dentro que a veces te dice como gira a la derecha, gira a la izquierda. Subconsciente, ¿no? Esto,
De acuerdo. Son ellos queriendo guiarte, pero tú a veces no haces caso. Entonces creo que el reproche más es de nosotros mismos, hacia nosotros mismos, de por qué no escuché, por qué no te tuve en cuenta, por qué no procuro más buscarte o estar contigo, ¿sabes? Creo bueno, que dicen que también el tema del el niño interior, o sea, que uno siempre tiene que mantener el niño interior despierto y feliz, y también que los ángeles guardianes, pues, de una manera u otra, hacen que uno vuelva a recordar eso y que mantenga esa niñez o esa humildad, digamos, o inocencia presente, ¿no? Sí, bueno, ahí quisiera como contarle algo a nuestros televidentes, y es, todos portamos un grupo de 7 ángeles. Son 7 ángeles que siempre están con nosotros. Hay un ángel de la guarda y hay un ángel guardián. Entonces, a veces tendemos a confundirlo. Pero tu ángel de la guarda es tu yo superior. Y tu ángel guardián lo mudas cada 7 años. Entonces, cuando vemos cada 7 años hay como golpes muy fuertes, ¿sabes? Eres bebé como hasta los 7 años. Okay. De los 7 a los 14 eres un niño, y a los 14 entras en la etapa de la adolescencia, realmente hasta los 21. Que ahora querramos vivir como más rápido y más temprano las cosas es distinto, pero digamos que esas son las grandes marcas que hay. Y justamente de acuerdo a eso te cambia tu ángel guardián. Se jubila. Es como, ahora necesitas aprender de otra forma, ahora necesitas otras cosas, incluso otra energía que te apoye. Entonces, por eso es que se muda. Y, como la escuela. De acuerdo. Claro. Y entonces tienes tu ángel de la guarda, que es el que todo el tiempo te está guiando, es el que tiene como toda la información de qué fue lo que viniste a hacer, porque a veces queremos salirnos del camino porque no, nos distraemos en el camino con otras cosas. Y él es el que dice como, hey, no te distraigas, vuelve aquí, tú te comprometiste a esto, viniste a esta vida a esto, esta es tu misión. Y es lo que te empieza como a alar y hace como que vuelvas otra vez al camino. Bueno, ¿y cómo podría hacer las, cómo podrían hacemos, hacer nosotros o las personas, por ejemplo, para comunicarnos constantemente con nuestro ángel guardián? Que yo sé que mucha gente siempre me pregunta a mí, bueno, Jenny, ¿cómo hacemos para meditar? Y yo creo de que, bueno, este sería el pase segundo, ¿no? Si quieren comunicarse en algún momento con su ángel guardián, yo creo que sería hasta mucho más beneficioso que meditar, porque pues es la persona que muchas veces tiene la respuesta, que es en realidad ustedes mismos también, ¿no? Pero me imagino de que no es tan fácil si no están acostumbrados a meditar, o si es fácil. Las dos cosas se complementan en un punto súper bonito, pero son cosas distintas, entonces... No sé, ¿quieres que hables primero del contacto con el ángel? Lo que tú quieras, aquí tienes el micrófono abierto. Ok, bueno, mira, pasa que primero, si queremos meditar, tenemos que saber qué es meditar. Pero a veces queremos meditar y entonces pensamos que es entrar como simplemente en un estado profundo de relajación y, sí, y de pronto cantar mantras o yo qué sé, lo que de pronto tú ves. ¿Sabes? Muy superficialmente. Pero realmente meditar es poder entrar en ese silencio. Entonces la oración es el espacio en el que tú te conectas con tu deidad, con tu ser superior o con tus guías o maestros, yo qué sé. Y la meditación es el espacio en el que tú entras en ese silencio para que ellos te contesten. Claro. ¿Sabes? Porque a veces estás preguntando a Dios, oye, mira, ayúdame tal cosa, necesito que me guíes, necesito que... Es como si le llamas, ¿no? Y le das una cantidad de instrucciones y luego cuelgas. Luego dices, es que siento que mis oraciones no pasan del techo, que Dios no me contesta, es que... Qué bien explicado. Le colgaste la llamada, ¿cómo te va a contestar ahora? Entonces, siento que es un poco eso, meditar es entrar en ese silencio, es convertirte en observador de tu cuerpo, de tus sentimientos, de tus pensamientos, es un autorreconocimiento verdaderamente. Muy bien explicado, te felicito. Yo no lo hubiera haber puesto mejor, no, muy bien. Bueno, continúa, perdón. Y ese espacio, ya cuando tú entras en ese silencio, es mucho más fácil que tú puedas contactar con tu ángel de la guarda. Pero hay personas que, es decir, suena muy fácil como yo lo pongo, pero no es tan fácil llegar a eso. Se distraen, piensan en lo que pasó en el día, hay un ruidito y ¿qué fue esto? Entonces, realmente para poder conectar con tu ángel guardián o con cualquier ángel, lo que necesitas es simplemente
abrir el corazón y tener el propósito de escucharlos. Y se te empiezan a manifestar de unas formas impresionantes. Puede ser que tú hagas una pregunta y inmediatamente te entra una llamada y la primera frase que tú escuchas es como la respuesta. Es algo mágico. O tomas una revista y resulta que ahí es donde está todo el mensaje. Puede ser en un anuncio que ves en la calle, puede ser la canción que estás escuchando en la radio. O sea, te lo hacen llegar de alguna manera u otra. Claro. ¿Qué es lo que necesita? Se necesita estar despierto, ¿sabes? Estar como, si yo estoy pidiendo una señal, pues tengo que estar atenta a recibir la señal. Entonces, y eso se activa desde el corazón, ¿sabes? No es tan difícil. Se activa desde el corazón, se activa con una intención de querer recibir, de querer compartir más tiempo, de querer dejarse tocar por esa energía que aparte es muy, muy seductora, porque es que es muy dulce, es muy linda, te trae paz, te trae serenidad, como un anclaje muy lindo. Te sientes como mimado, ¿sabes? Como cuidado. Es energía positiva, ¿no? Bueno, también la intención de uno querer ser mejor persona siempre, ¿no? Sí, total. Siento que ese es justamente el despertar de conciencia del que estamos hablando ahora. Y es incluso ni siquiera ser buenos para una sociedad, porque es que a veces pensamos que ese es el deber con la sociedad. Y creo que antes de ir al deber con la sociedad está el deber contigo mismo. Claro. Y es ser bueno contigo mismo, por ti, para ti. Y la consecuencia realmente es que tú puedas generar un mejor entorno, porque cuando tú cambias, cambia completamente tu entorno, cambia todo alrededor, y son los pequeños pasos que empezamos a dar para la armonía y para la paz dentro de nosotros mismos, de nuestro núcleo, y ahí es una expansión realmente, como un efecto dominó. Claro, totalmente. Bueno, y cuando una persona viene a ti y... ¿qué es lo que dicen? ¿Te dicen quiero hablar con mi ángel guardián o quiero que canalices algún ángel para que me guíe? ¿Cómo funciona una de tus terapias? Bueno, el primer paso y lo que yo siempre sugiero es hablemos primero con tu grupo de ángeles, porque ahora les voy a contar otra cosa, y es que todos tenemos un grupo de 7 ángeles que nos acompañan. Entonces lo que yo hago básicamente es canalizar tu grupo de ángeles y hacemos un... ¿Todos a la vez? Sí. Y se canaliza esta información, esta energía, y ellos simplemente, mira, ellos dicen algo muy lindo y es, no hay nada que adivinar, ¿sabes? Porque tu mañana depende de tu hoy. Uh-huh. Así es que no es una sesión de adivinación, ni mucho menos, simplemente te hacen consciente, como usualmente estamos dormidos, entonces te hacen consciente de qué es lo que estás haciendo. Y te dicen, mira, estos son los hábitos que deberías cultivar, esto es lo que estás haciendo bien, esto es lo que podrías mejorar o lo que tal vez no te conviene. Y te empiezan a mostrar una circunstancia. Yo siempre digo, tú tal vez es como si estuvieras en un vasito y entonces solamente puedes ver lo que está alrededor de ese cristal. Los ángeles están arriba, entonces te cuentan lo que hay dentro del vaso y fuera del vaso, ¿sabes? Entonces te pueden mostrar también qué es lo que hay en tu entorno y hacia dónde te debes mover básicamente. Entonces te dicen, bueno, mira, si te mueves a la derecha, la probabilidad o la tendencia es que ocurra esto. Y pues claramente si tú no quieres que pase, pues simplemente vas a tomar el otro camino. Entonces, es muy lindo porque además se respeta ese libre albedrío. Me leíste la mente. Bueno, me encanta cómo hablas, te tengo que decir eso. Uno siempre, es la primera vez que nos conocemos, nosotros, como saben, también todos los programas los hacemos muy espontáneos, así que es más que nada para conocer a la persona en sí y a ver, de veras saber de qué se trata todo esto. Y siempre intentar picar un poco el cerebro a ver qué podemos aprender, ¿no? Que eso es más interesante todavía. Así que estamos aquí para aprender y esa es la misión de nosotros y para ustedes también, que absorban y aprendan. Y bueno, al que le guste el tema, fantástico. Y al que no, pues bueno, siga adelante. Pero creo que, como hablamos al principio, la gente cada vez está más interesada y está más buscando una guía para ver, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Y creo de que más a uno de nosotros se nos está como que empezando a latir un poco el corazón, es decir, hay que buscar la misión. Hay que buscar, porque si no, ¿qué hacemos aquí? Estamos viviendo en sociedad nada más y como tú dijiste, ¿no? O sea, vivir en sociedad pues no es solamente vivir el día a día y ir a trabajo y volver y así constantemente, eso no creces espiritualmente, nada. Bueno, pasa eso y creo que realmente, y esto es como un llamado a cada persona que deje de como sobrevivir, y lo digo con mucho amor y con mucho respeto, pero lo digo porque yo encontré mi misión, y cuando encontré mi misión, quiero decir que con mis ángeles o sin mis ángeles a veces creen como, no, ella está más allá del bien y del mal y tiene una vida sin problemas, ¿no? Y
Realmente también tengo mis días difíciles, pero el tema de la diferencia la hace es la conciencia con la cual tú empiezas a vivir a partir de. Y hablando de la misión, es que usualmente el descontento del hombre es que está buscando algo que no sabe qué es lo que está buscando. Entonces es como, no sé, cuando vaya a la escuela o cuando tenga el trabajo perfecto o cuando me case o cuando tenga mis niños o yo qué sé, y siempre están postergando el tema de la felicidad. Y creo que la felicidad es que descubras por qué y para qué estás aquí, básicamente. Y una vez lo descubres, es simple, te pones en marcha y ya todo el universo está alineado para apoyarte en eso. A veces estamos como atascados y queremos como a fuerza ir por un camino que la vida simple y la energía te está diciendo, por ahí no es, por ahí no es. Cuando todo fluye es porque, cuando todo fluye es porque es para ti, es porque es tu camino correcto y es tu momento perfecto también. Bueno, respecto a lo que dices, estoy de acuerdo. Ahora, también relativamente, personas que por ahí pasaron una vida difícil y luego tienen que caminarse, no todo va a ser tan suave como digamos. Pero ahí sí creo de que hace falta la necesidad de esforzarse un poquito más, ¿no? Claro, sin Serían los embargo, cambios de línea de vida. exactamente, sin embargo, mira que el corazón te apoya y la vida misma. A veces tú sientes como un desorden o cosas que te entristecen en tu vida, como que te deprimen y sientes como que incluso tú obligas al cuerpo a hacer determinadas cosas que ya no quiere hacer. Y simplemente el cuerpo mismo, el alma, buscando un cambio. Entonces, sí, a veces no es fácil cruzarte de un camino al otro. Pero tu energía te va a seguir. Para eso están los ángeles, justamente. Son instrumentos que están ahí, que los pusieron en tu vida simplemente para apoyarte, para darte ánimo cuando te sientes decaído, para abrirte incluso el camino, ¿sabes? Por el transitar. Son herramientas bien, bien valiosas que deberíamos tener en cuenta. Bueno, ¿y tú te comunicas? ¿También los puedes ver? Wow. Esto es maravilloso, los puedo ver, los puedo sentir. Hazme la mejor posible descripción de los ángeles que tú has visto, o son todos iguales. Bueno, ese es un aspecto muy interesante y gracias por la pregunta. Me parece muy bonita porque ellos se manifiestan a través de una forma que se llaman angelofonías. Y eso quiere decir que de acuerdo a la concepción que tú tengas, así los vas a ver, porque ellos son energía. Entonces yo tenía una formación espiritual cristiana en donde ellos no creen en imágenes y entonces lo que yo empecé a ver sin saber que los estaba viendo mi primera vez fue que empecé a ver, se llaman orbs, que son como contenedores de luz y empecé a ver contenedores de luz de muchos colores, muy brillantes y su energía era como tan fuerte y tan dulce. Pero yo no sabía que eran ellos en ese momento. Ya después empecé a entender qué es lo que tú ves. Incluso a veces tienes como fotos con estos orbs y tú dices como, ay, se me dañó la foto, mira, el dedo estaba sucio cuando se lo puse al lente. Y no, si tú le das zoom, te das cuenta y empiezas, puedes ver caritas, puedes ver como alas. Entonces, yo los vi en esa forma. Es como yo los veo, pero también he tenido muchos pacientes, alumnos, donde le digo, bueno, ¿y cómo lo viste? No, no sé, tenía 2 metros y tenía ojos azules y tenía cabello rubio y, ¿sabes? Porque de pronto es como mejor te los han enseñado. Claro, cada persona, yo creo que se muestran a uno también de una manera que nosotros vamos a estar cómodos en verlo y en interpretarlo, ¿no? Es como que la manera que te crías, la religión quizás de la que vienes. De acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Qué interesante. ¿Nunca los has visto con alas? Como en las películas. Bueno, he visto luces con alas, ¿sabes? O simplemente de alas, pero casi siempre cuando he sentido alas arropándome, una de las formas como ellos te pueden enseñar que están contigo es plumas, te dejan plumas por ahí, ¿sabes? Que tú dices, pero ¿de dónde iba a salir? ¿A ti se te aparecen plumas? Claro, me Qué aparecen interesante. plumas o estoy en un lugar y empieza a oler como dulce o a sándalo o a rosas o, ¿sabes? Y Ay, yo tu digo, vida ah, está llena de aromas. sí, Qué y digo, rico. ok, están aquí, Qué o bueno, lindo. ya simplemente lo siento y bueno, ya tenemos muchos años trabajando juntos, entonces ya a veces lo siento, ya me empiezan a hablar o es muy lindo, a ¿Y veces. siempre son los mismos con los cuales trabajas o van cambiando?
Bueno, usualmente escucho a mi grupo personal de ángeles cuando se trata de mí, pero cuando estamos en clases, que hacemos canalizaciones y demás, puede venir el que necesita entregar un mensaje. O tal vez el que yo elija para, en ese momento le digo, no sé, puede ser Arcángel Miguel, queremos tu presencia en ese lugar y qué mensaje tendrías para darnos. Entonces, depende mucho como de la ocasión, pero puedo canalizar otras energías de otros ángeles diferentes a los míos. Ahora, gente puede canalizar en cualquier momento, ya tiene el canal pues bastante directo, digamos. Otras personas, pues depende del ambiente también. Si tú estás en un lugar por ahí con mucha música, mucho ruido, mucho retumbe, pues es un poquito más difícil canalizar porque vas a estar muy distraída. Pero ¿tú sientes de que a veces canalizas sin darte cuenta cuando estás quizás al frente de alguien y tienes que darle un mensaje o tienes que concentrarte para hacerlo? Sí, bueno, quiero contar como dos experiencias, pero para responder directamente a tu pregunta, te digo sí, a veces sin querer, ¿sabes? Estoy como en medio de una conversación o puedo estar en una reunión y a veces llegan, ¿no? Como con mensajes, mira, a tal persona es mejor que le digas esto o dile aquello. En lugares públicos. Claro, y puede ser que yo no conozca a la persona y me peleo con ellos porque les digo, nunca le he hablado en mi vida, ¿cómo crees que yo? Eso es un poco difícil, ¿eh? Tomar esa decisión, ¿cómo? Porque nunca sabes cómo van a reaccionar. De acuerdo, entonces bueno, me acerco y digo como, eres libre de tomar esta información o dejarla, pero vengo con una misión, me acaban de decir esto, me muerde la pena cada vez que pasa eso, pero mira, está bien, estás haciendo tu trabajo. Sí, y mira que prefiero hacerlo porque igualito no sabes en qué momento puedas incluso salvar la vida de alguien en esa forma, ¿sabes? Pero en cuanto a lo que decías, quiero contarle algo a nuestros televidentes bien lindo y es lo siguiente, y es que a veces pensamos que los ángeles son seres demasiado sagrados y los ponemos allá súper lejos de nosotros y dentro de mi estudio y el tiempo que yo tengo trabajando he entrado en una concepción, es que en esta vida y como lo dicen los ángeles, todo es espiritual. Comer es espiritual, hablar es espiritual, bailar es espiritual, tener sexo es espiritual, todo es espiritual realmente, porque ellos nunca salen de ti, o sea, tú no puedes decir como, hey, me esperan a qué momento voy a bañarme, o me esperan a qué momento me voy a conectar sexualmente y ahora hablamos, o voy a comer, claro, y ahora hablamos, no. Está bueno eso. Y todo es espiritual, manifiesto de diferentes formas, pero todo se trata de espiritualidad, porque tú eres un ser espiritual. De inteligencia divina, amor divino y poder divino en todo momento y en todo lugar. Incluso me sorprendió alguna vez, y es que para quienes creen que nosotros los que nos dedicamos a esto de pronto no nos tomamos algún trago alguna vez o vamos a bailar. Si la gente espera de que tú estés con una túnica blanca y que te la pases todo el día meditando. Claro. Y definitivamente eso no es. Iluminarte en una montaña cualquiera lo hace, ¿sabes? Digamos que el reto está en iluminarte o despertar en medio del ruido, en medio de las energías, las diferentes energías que pueden chocar en algún momento. Igual nosotros estamos para llevar luz y no tiene sentido que tú ilumines un salón iluminado, ¿no? Estamos para llevar luz en la oscuridad. Entonces alguna vez me pasó algo y es que me invitaron unos amigos a bailar y entonces nos fuimos a una disco y cuando estamos bailando, de un momento a otro siento a mis ángeles y más o menos digo yo... ¿Bailando contigo en la discoteca? Claro, y les digo, ¿ustedes qué están haciendo acá? Y me dijeron, ¿y tú qué pensaste? ¿Que nos íbamos a quedar afuera? Y fue muy chistoso, pero yo entendí realmente el fundamento de lo que te estoy diciendo y es, todo es espiritual. O sea, aún ellos estaban bailando ahí conmigo. Nunca se apartan de ti. Esto es hermoso y quiero compartirlo con la gente porque a veces solamente puedes estar con ellos en esos momentos, ¿no? De meditación. Cuando estás compartiendo, y eso sería de alguna forma como hipócrita o pusilánime. Porque son energía, o sea, pueden estar en realidad pues, en todos lados también. Claro, y te apoyan en todo momento, y aún en esos momentos cuando neciamente nos ponemos en peligro, ellos también están ahí, o sea, están gozando contigo, están haciendo cualquier cosa que tú estés haciendo. Y si cometen un error, estarán sufriendo con ustedes también ahí al lado. Bueno, o sea, de que si tú ahora, por ejemplo, quieres canalizar, ¿tú puedes canalizar a un ángel? Sí. ¿O tienes que prepararte antes? Bueno, hay que pedir un permiso, básicamente, y mirar de acuerdo a la energía que está fluyendo en el momento, cuál sería el mensaje, para quién es exactamente, porque todo se hace con un propósito, ¿sabes? Uh-huh. Más que de pronto por la curiosidad. Uh-huh.
es con un propósito y para un algo o para alguien. Bueno, al final del programa vamos a ver entonces, a ver si existe algún mensaje, pues más que nada para, digamos, para la humanidad, ¿no? Para la gente en general que quiera tener un contacto más cercano. Pero antes todavía hay que picarle un poquito más el cerebro. Bueno, no se olviden que estamos en vivo en miamitvlive.com. Bueno, aparte de canalizar ángeles, hablar con los primeros, los siete ángeles de la persona cuando están haciendo un tratamiento contigo, ¿qué más haces? Bueno, en esta primera cita la gente tiene como más claridad acerca de hacia dónde moverse y claramente ellos te van a decir, mira, hay un desbalance a nivel físico, mental, emocional o hay fugas energéticas, hay ciertas cosas que pulir y entonces ellos recomiendan un tratamiento para las personas, unos más cortos, otros más largos y de ahí, de acuerdo a los temas con los que yo sé trabajar o las técnicas que yo manejo para poder hacer este tipo de sanaciones, me dicen, mira, puedes recomendar a esta persona que se trate como con esta y esta y esta técnica. Okay. ¿Y cómo funciona eso que habías mencionado antes de limpiar el ADN? No quiero decir lo que no. Es fantástico, como me gusta. Meten una jeringa, le ponen agua, limpia todo, ya está, sale por un lado lo malo y se queda lo bueno. Bueno, es un tema un poco complejo, energéticamente un poco fuerte. Sí. Realmente yo no me imagino. Yo nunca toco al paciente, pero esto se llama sanación genética y la sanación genética está diseñada básicamente para liberarte de patrones generacionales y transgeneracionales. Es decir, como esos patrones que tiendes a repetir de generación en generación y que no están ahí, que están de forma inconsciente y de la misma forma intentas repetirlos, pero están por una razón y es por preservar el clan. Entonces, disculpa, ¿esto sería por, digamos, la genética de nuestros padres o sería también por vidas pasadas? ¿O los dos? Bueno, ahí hay todo un tema y es que los maestros dicen que nosotros siempre reencarnamos los mismos con los mismos. Okay. En grupos o anillos kármicos. Entonces, tú podrías ver ahora, por ejemplo, que tu hermana, cuando hacemos regresiones, no, es que tu hermana fue como tu abuela o tu bisabuela, o sabes, ya estuvo contigo en una vida anterior y de ahí es donde se tejen esos lazos. Y cuando hablamos de estos karmas de generación en generación, es que, ejemplo, no sé, hay una familia en donde siempre las mamás son solteras. Y pase lo que pase, puede ser que se casen y luego se divorcien y se queda asumiendo sola el rol con sus hijos. Entonces, tú tiendes a repetirlo inconscientemente. Ejemplo, te casas y luego dices, no, ya no puedo más, te divorcias y quedas otra vez con tus hijos. Entonces, el tema es un poco empezar a liberar esos patrones. Esos son los grandes patrones, pero hay cosas que nosotros heredamos, como depresiones, como iras, como odios, dolores, tristezas, cosas aún más físicas, ¿sabes? ¿Qué vienen? Los hábitos. Total, adicciones. Y adicciones no solamente a veces pensamos como, oh, ok, licor y drogas, ¿sabes? Pero está el sexo, a la comida, a la depresión misma. O sea, trabajando con todo esto, empecé a darme cuenta que incluso somos adictos a la depresión, al sufrimiento, al dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Pensamos que la vida es para eso, ¿no? De acuerdo. ¿Qué piensa eso? Pero es la vida es dura y la vida es difícil. No, la vida es preciosa. De acuerdo. Y por su propio ritmo, unas veces estarás arriba y otras veces abajo. Y cuando estamos abajo es porque vamos a tomar impulso para ir más arriba, ¿sabes? Entonces, depende de la concepción también con la cual lo vives. ¿Y cómo haces esa limpieza? ¿A través de una meditación también? ¿La persona lo tiene que hacer contigo? ¿Son mantras? ¿O haces con las manos? ¿Cómo funciona? Bueno, yo nunca toco al paciente, entonces se puede... Puedes poner las manos por arriba. Se puede hacer presencial o a distancia. Si lo hago presencial, pongo unos cristales sobre la persona. Si lo voy a hacer a distancia, simplemente traigo la energía de la persona, como en su silueta, igual voy a colocar los cristales sobre una camilla. Y básicamente la persona va a ingresar en una especie de trance, como una relajación profunda. Y hay una parte en la cual empiezo a ver anteriores. Entonces te digo, mira, en tal año... Así nomás. Sí. Fuiste, ¿y la persona también lo ve? Fuiste... Hay momentos en los cuales la persona ve, hay personas en las cuales la persona siente, incluso lo que yo le estoy describiendo, a veces va delante de mí, ¿sabes? Okay. Pero básicamente consiste en una parte que es regresión, en donde yo te digo, mira,
Tú traes el código de sufrimiento, de dolor, de lo que sea, de esta y esta vida, de esta y esta experiencia. Entonces, si ya lo viviste, ¿para qué lo quieres vivir otra vez? ¿Sabes? Es como ir a la escuela y haces el lo básico, y si ya lo hiciste, ¿para qué lo vas a volver a hacer? Y es lo que nosotros tendemos a repetir otra vez. O sea, se te queda como el código grabado de dolor o de tristeza o de soledad, y tiendes a otra vez, otra vez, otra vez, volver a hacer lo mismo y repetirlo constantemente, ¿no? Bueno, ¿qué crees que, qué tipo de información le darías a la gente como que para que facilitaría las cosas para ti, digamos, que ya vengan con cierta información o que estén conscientes de ciertas cosas? No sé si es quizás solamente el creer en los ángeles o saber meditar o ciertos pasos que tú dices, ay, qué lindo, tengo una persona con experiencia o que entiende más, entonces ya es más fácil tratarlo. Bueno, mira, cuando una persona, para mí es vital, por lo menos, que no me haga un contrapeso. Es decir, que durante la sesión de este, pero ¿será que está pasando? ¿Será que no está pasando? ¿Será que esté abierto? Claro, básicamente que se abra. Y yo siempre le digo, mira, si no crees, no importa, ¿sabes? Atrévete a probar, abre el corazón simplemente. O sea, tampoco me interesa que creas ciegamente en esto. Con que no me hagas un contrapeso es suficiente. Pero hay personas que empiezan a creer incluso después de la sanación. No me gusta que me digan cosas antes de la sanación. Es decir, lo que yo quiero es decirte, bueno, ¿por qué estás aquí? ¿Quieres? Porque hay dos formas de trabajar la sanación genética, y es como el derecho, que es como borrar tus 12 capas, que ya te explico eso, o borrar la información de, ejemplo, para lo que más me buscan, cosas puntuales, adicciones o como conductas arraigadas. Okay. Entonces, existen las dos formas de hacerlo, y lo que te digo es, bueno, ¿qué es lo que quieres borrar o qué es lo que quieres hacer? Y dependiendo de eso, ya, es solo la información básica lo que necesito. Prefiero, no quiero que me digas el resto de la vida, porque es muy lindo. Yo al final te entrego como una hoja en donde apunte todo y te digo, bueno, mira, me encontré esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué conexión tiene esto con tu realidad hoy por hoy? Claro. Y la gente empieza a decir, es increíble, es esto, 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 en mi vida pasa esto. Entonces me gusta más así. ¿Y eso es lo que te cuentan a ti? Claro. Ahora, el tema de hacerlo como en orden y borrar todas tus capas de ADN, es que nosotros somos, tenemos 192 capas de ADN. Serían las personas perfectas, ¿no? Quedan perfectos, ¿qué es lo que tenemos que entender? Ya somos perfectos en nuestra imperfección, y el chiste de estar aquí es evolucionar, ¿no? Es probar un poco, y es revelarnos o hacer conciencia de nuestra propia luz, y para eso pues también hay que experimentar un poco de nuestra propia oscuridad, que es como ese dolor, esa tristeza, o las rabias, o los odios, o los celos, o esas cosas en las que nos distraemos y realmente nos enredamos en el diario vivir, ¿no? Bueno, así que intrigadísima por eso. Yo lo había escuchado, es más, hasta creo que había escuchado de que en Colombia existe una máquina que hace eso, pero ahí ya como que no sé si creo mucho. Pero a mí cuando me dijeron de que sí, que se puede borrar el tema genético, y la verdad que es muy difícil creerlo, porque claro, si uno no lo experimenta, no puedes saber lo que no ves, ¿no? Y lo que no se siente en el momento, pero es como todo así. Temas para todo, pero me parece súper interesante, y creo de que, bueno, si a la gente le funciona, eso es lo importante, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, hay que vivenciarlo definitivamente, y es muy lindo cuando te das la posibilidad de verdad de ser libre, porque básicamente de eso se trata, y de entrar un poquito más en esa conciencia, porque lo que te regala la sanación genética también es eso, es hacerte consciente de dónde y por qué salió ese patrón, y ya tú sabes que ya lo viviste, que ya lo experimentaste, que ya no hace falta más. La primera parte es una regresión, y ya la segunda parte es como, bueno, vamos a borrar entonces tal código, ejemplo, código de ira, y hay un espacio que queda vacío. Ese espacio vacío yo tengo que llenarlo otra vez, no lo puedo dejar libre. ¿Con qué lo llenas? Con paz, con serenidad, con amor, con, ¿sabes? Con lo que los guías de la persona digan que es necesario ir llenando ese espacio. Entonces automáticamente empiezas a entrar en otra conciencia, y cuando empiezas a entrar en otra conciencia, tu actuar claramente es diferente, empiezas a generar tú mismo cambios en tu vida. Yo sí quiero ser súper clara y decir que esto no es mágico, simplemente cuando tú te abres, la energía fluye más, fluye a una mayor velocidad, tiene un mayor alcance, pero realmente, como dicen los maestros, Dios no hace milagros, los haces tú. Claro, depende de la persona. ¿Cuánto quieres cambiar y cuánto quieres tener el resultado? ¿Cuánto estás dispuesto? Eres tú quien activa completamente esa energía.
Dios dice que somos una sociedad con Él y que Él tiene un 50% y nosotros otro 50%. Y su 50% consiste en darnos la oportunidad. Ajá. Y el 50% de nosotros es, ¿qué haces con esa oportunidad? ¿Y estás listo además para cuando aparece la oportunidad? Porque muchas veces aparecen y no las podemos tomar porque no estamos listos. Claro, es verdad. Si la tomarías, pues como que la echas a perder. Porque... De acuerdo. Bueno, ¿algo más que quieras contarnos? Bueno, no sé si de pronto tengamos preguntas. Bueno, por el momento estamos todos calladitos. Yo lo que sí he notado siempre que hablamos de estos temas, a ustedes les encanta escuchar. No sé si es que la gente se cohíbe o usualmente lo que me dicen es no queremos preguntar lo que no corresponde o no queremos preguntar algo que es bobo o estúpido, pero siempre saben de que aquí pueden preguntar lo que quieran, no se preocupen. Y luego igual vamos a repetir el programa, así que también pueden, si quieres hacer un correo electrónico o un website, puedes hacerlo. O social, redes sociales. Ok, bueno, en Twitter estoy kidamina, en Facebook me pueden encontrar Ángela Patricia Soler o Maestra Kida, también son mis contactos de Facebook. ¿Qué significa Kida? Bueno, Kida es mi nombre espiritual. Okay. Por eso lo ven en todas partes. Eso es mi nombre espiritual y Ki es de energía y Da es de Dharma. Okay. Y Dharma significa enseñanza, que es, a mí me gusta mucho la terapia y adoro canalizar a mis ángeles, pero creo que lo que más me gusta, ya tengo 4 años enseñando y es lo que más me gusta hacer. Sí, te ves re feliz haciéndolo también. Qué lindo. Y es lo único que estás haciendo ahora, ¿no? ¿Te dedicas especialmente a eso? Me dedico especialmente a esto, full time. Bueno, antes de terminar, antes de despedirnos y que me olvide, canalizas un maestro en particular, ahí me contó André, que yo lo busqué en internet, ¿cómo es el nombre de él? Cryon, yo lo busqué en internet y hay un señor en particular en el mundo que, hay muy pocas personas que lo pueden canalizar, pero hay un señor en particular que él dedica su vida a él. Él ha escrito, creo que más de, no sé si más de 30, 12 libros. Yo había visto mucho más, pero bueno, 12 libros, no sé cuánto, y un montón de información y videos. Habían cientos de videos, y yo, oh my God. Pero bueno, así como salió Hicks, por ejemplo, haciendo la canalización de la ley de la atracción, me imagino de que ese maestro también está haciendo una enseñanza en particular. ¿Cuál es el propósito de su enseñanza? Bueno, él se llama Cryon. Y está trabajando, es una hueste angelical. Realmente no es un maestro como un ente, sino es una hueste angelical que está al servicio justamente de la Tierra. El nombre espiritual de nuestro planeta Tierra es Gaia y está al servicio de Gaia básicamente para ayudar en su proceso de ascensión. Entonces la primera vez que desciende con su energía empieza a operar desde afuera hacia adentro para como dulcificar esa energía y empezar a generar un despertar de conciencia. Y ya luego empieza a tocar puntos estratégicos como Lee Carroll, que es la persona de la que tú estabas hablando, como Mario Liani, que es otro canalizador, como Angelo Pico, que es un italiano que también le canaliza, y Robert Coxon, que lo amo con locura porque lo canaliza a través de la música. Y un día me tocó a mí también, y me descubrí canalizando también su energía. Y lo que él dice es, mira, necesito personas que hagan lo que yo estoy haciendo de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Y es despertar conciencias con una energía que no sea brusca, con una energía que no genere miedo, porque estamos tan llenos de miedo que eso es lo que nos impide evolucionar, verdaderamente. Okay. Entonces lo que dice es, simplemente quiero que lleves luz, y me parece también algo muy lindo porque dice, no quiero que te salgas a predicar y te salgas a hablar un montón de mí. Claro. Lo que yo quiero verdaderamente es que tú hagas un excelente trabajo en ti, y la consecuencia va a ser que tú empiezas a cambiar y alrededor todo empieza a cambiar. Si haces un excelente trabajo en ti, esto es como un efecto dominó y vamos a conseguir un despertar realmente en la Tierra. Digamos que esa es como la filosofía de Cryon. Es lo que nosotros enseñamos, y en sus canalizaciones básicamente manda mensajes de luz, de amor a la humanidad y mensajes muy lindos de empoderar tu propio ser, de creer en ti, de reconocerte como esa sagrada porción de Dios que tú eres, de reconocer tus poderes y siempre dice algo muy lindo y es, no pienses como un humano. No, dice tú eres mucho más que eso, eres un ser espiritual con una conciencia bien elevada. Entonces, no te veas
tu limitación, porque dice, tenemos como muchos conceptos erróneos y es como, no sé, te equivocas, pero es que soy humano. Entonces es como si Dios se hubiese equivocado y hubiese puesto un saco lleno de todos los errores y le pone humano, ¿no? Así lo titula. Los errores, ¿no? De acuerdo, entonces es como, no, estás mucho más allá, o sea, pero cuando te reconoces como humano es también dentro de este cuerpo y lo que dicen, igual no solo Cryon, sino muchos maestros, es tú no eres solamente el cuerpo, eres mucho más, eres el espíritu que puede traspasar barreras, realmente tienes un potencial infinito y en ese potencial puedes hacer grandes cosas. Totalmente. La verdad es que no tengo mucho que decir porque todo lo que ella dice yo estoy de acuerdo. Bueno, usted, los que siguen el programa Jenny Live saben muy bien y coincide mucho, por eso a mí me encanta entrevistar personas que están en el camino espiritual, porque también reafirma mucho de lo que nosotros decimos y eso del efecto dominó. Todos los días nosotros lo decimos, todo es un efecto dominó. Si tú trabajas en ti y enfocas tu energía en tener energía positiva y emanar energía positiva a los demás, la gente alrededor simplemente pues empieza a absorber eso y bueno, así va cambiando el mundo poco a poco. bueno, creo de que entonces hemos concluido casi todo. No sé si quedó algo por tocar o... Creo que... básicamente es como lo que hago, pero más allá de eso, y creo que en lo que me enfoco es en este tipo de conversaciones, y quiero aprovechar para darte las gracias y darle las gracias al canal por esta invitación. Es poder despertar conciencia en la gente, es que se den cuenta que existen muchas más cosas, y sobre todo lo que a mí, el mensaje que a mí me gusta transmitir es el que te decía ahora, en la vida todo es espiritual, no te cohibas y no creas que para desarrollar tu espiritualidad necesitas cohibirte de ciertas cosas, hay que actuar todo con conciencia, ¿sabes? Te puedes tomar uno, pero no te tomas la botella y es decir, todo con moderación, ¿eh? Exacto, no a los excesos, pero puedes disfrutar la vida definitivamente de cualquier forma, todo es espiritual, todo. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, te deseo de que no te toquen tantos días lluviosos en Miami. Y bueno, que vuelvas, ¿no? Por supuesto, y esperamos poder verte aquí en Miami haciendo seminarios y dando las enseñanzas tan lindas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, nos vemos en la próxima. Eso fue Miami TV Live. Los queremos mucho y espero de que hayan disfrutado aquí a Ángela Soler y sus saludos de amor para la humanidad. Gracias.